Praiano, comida italiana, pastas caseras, pescados y mariscos, cafetería y pastelería artesanal. Visítenos en Unicentro Shopping, en el Paseo Gourmet del tercer nivel. Por reservas, comuníquese al 4836-2346 o por internet www.praianoresto.com.ar. Pseudo rebelión. Ya están los equipos en la cancha. Vamos a revivir lo que fue el triunfo de San Martín de San Juan ante Tigre por 3-1. Saludo formal entre los entrenadores. Pitazo inicial de la Berni. Llega la hora de jugar. Partido en marcha. Tigre va en busca de un triunfo como visitante. Sin embargo, el equipo local va a tomar la iniciativa. Un gran pase filtrado para Marco Figueroa, que remata, y Javi García, en un tiempo y dando rebote, evita la primera caída del matador. La defensa de Tigre, que responde bien ante los embates del rival. Y el equipo de Alfaro va en busca de la réplica, siempre con balones aéreos, el fuerte del equipo de Victoria. Viene el cabezazo de Sánchez, Ardente evita lo que era el primer gol del equipo visitante. Se salva San Martín de San Juan. Córner para el equipo local. El equipo local que busca a través de un córner de Bogado. Despeja la defensa matadora, pero no cesa el peligro. Va a llegar otra pelota aérea, pero esta vez fue un buscapié. Saca la pelota de el defensor de Tigre y viene Gómez. Golazo. Golazo de San Martín de San Juan. Gran remate de 35 metros del número 8 del equipo verde y negro. Está ganando San Martín de San Juan por 1-0. Blengio la despeja y, sin embargo, un pelotazo rasante al palo derecho de Javi García. Nada que hacer. Triunfo por el momento del equipo sanjuanino por 1-0. Sin embargo, el marcador se iba a mover porque viene el centro para Blengio. Y gol de Tigre. Gol del matador, lo veníamos diciendo. Tigre se hace fuerte con las pelotas aéreas. Vemos nuevamente cómo el número 3 del matador gana la marca y se lo lleva a todos por la banda izquierda. Y en el complemento, el partido iba a moverse. Está por el momento un 1 para San Martín de San Juan, 1 para Tigre. Mauro Bogado, que le pega al palo derecho de García. Golazo. Golazo de San Martín de San Juan. Noche de golazos en San Juan. Mauro Bogado se va a abrazar con sus compañeros mientras Javi García se lamenta. El ex arquero de Boca no pudo detener el gran remate del ex estudiante. Sin embargo, se viene la réplica de San Martín de San Juan, que quiere liquidar el partido. Lo va a liquidar, prepara, apunta, y el remate de Figueroa se va besando el palo derecho de Javi García. Tigre que busca, quiere pero no puede. Y ahora, contraataque que puede ser letal de San Martín de San Juan, si lo hace bien termina en gol. Son 3, casi 5-2. El pelotazo cruzado para Gómez, que prepara y la pica por sobre el arco de García. Gana San Martín de San Juan. Golazo, sí, 3 golazos más el de Blengio, 4 golazos en la noche sanjuanina. Doblete en la cuenta personal para Gómez. San Martín de San Juan 3, Tigre 1. Resultado final, repetimos, ha ganado San Martín de San Juan 3-1 ante el Tigre de Gustavo Alfaro. Jugadas 8 fechas en el torneo de Primera División. El único puntero del campeonato es Boca, con 20 puntos e invicto. Lo sigue San Lorenzo de Almagro, River Plate y Rosario Central con 18 unidades. Belgrano de Córdoba y Banfield con 16. Independiente y Racing con 13. Y un décimo Tigre con 12 unidades.